フフフフ。 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la XT4, la cámara que me compré hace un poco menos de una semana y te voy a decir mis primeras impresiones después de nada más de una semanita de uso. Es muy diferente cuando te prestan una cámara para hacer una evaluación como ya lo hice y como ya tenéis el vídeo aquí colgado en YouTube, a que mmm, sea tuya la cámara y entonces la lleves a todas partes, estés todo el día con ella y estés trabajando y dándole duro 24 horas. Si bien he hecho poco de lo que yo suelo hacer todavía con la XT4, porque recién me ha llegado hace muy muy poquito, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a un sitio donde hacían un poco de enduro, que es una disciplina con unas determinadas motos que es muy interesante y para, y para mí era una buena oportunidad para probar la xt4 mi amigo andrés tiene un canal llamado distrito enduro donde normalmente muestra una cantidad de cosas que tienen que ver con ese mundo del enduro y justamente iban a grabar un vídeo en un sitio una localización que a mí me pareció interesante para ir a hacer algunas fotos y algunos vídeos utilizando la xt4 así que allí me fui y la primera prueba de estrés de la xt4 la hice haciendo fotografía de un circuito de enduro. Yo no soy un fotógrafo de deportes, pero me pareció muy interesante probar la XT4 haciendo ese tipo de fotos. Si recién te acabas de comprar la XT4, lo primero que deberías comprarte es una empuñadura, porque la forma de cogerla la XT4, al igual que la XT3, pues no es lo más ergonómico posible. Así que mi primera sugerencia, te lo dejo en los links abajo de Amazon, es que te consigas una jaulita de Small Rig, que van muy pero muy bien. Y se lo agregues. De esa forma la forma de agarrar de la XT4 va a ser mucho más cómoda. El único problema con la Small Reel es que cuando la pones completa no te, no te permite mover la pantalla abatible totalmente, o sea, a 180 grados. Por lo cual, en mi caso particular, como yo sí la, la utilizo y la utilizo mucho, de hecho lo estoy haciendo en este momento, pues eh, le quité la parte de del lado donde está la pantallita y ningún problema. Y vamos ahora al shooting. Lo primero de todo es que era un sitio donde había mucho polvo, porque normalmente las motos... Pues al rodar en un sitio que era bastante arenoso, digamos, lo primero que producían eran mucho polvo y la cámara respondió perfectamente. Es una de las ventajas que tiene tener una cámara sellada, la puedes llevar a cualquier tipo de situaciones y vas a salir airoso. La combinación que usé para hacer esas fotos y los vídeos que hice fue la XT4 con el 70-200, o sea, con el 50-140 en APCC de Fujifilm. Otra de las cosas importantes es que no disparé en RAW. Es la única vez en mi vida, creo que no disparo en RAW, disparé directamente en JPG porque al fin y al cabo tenía la luz totalmente controlada. Era un día que no había ni una sola nube y eh, no tenía ganas de que la cámara estuviese pensando en el tema de la exposición. Así que no tuve ningún problema en poner unos determinados settings e hice toda, eh, to toda la sesión utilizando lo los mismos parámetros en la cámara. Y por último, en cuanto a enfoque, utilicé el sistema de seguimiento, por supuesto que quité lo del enfoque al ojo y por último, una de las cosas que hice fue poner el tema de seguimiento en el 3, que es para cuando los objetos aceleran y desaceleran. En la opción de Fujifilm es donde hay un coche de carreras, que más o menos un coche de carreras, una moto, pues... Más o menos van a ser lo mismo, van a tener momentos de aceleración y desaceleración. Así que fue con eso con lo que estuve practicando con la Fujifilm X-T4. El resultado, pues un montón de fotos. Me llamó mucho la atención que muchas, muchas, muchas fotos salían enfocadas, pero alguna perdía el foco. Eso sí, cuando perdía el foco lo retomaba bastante, bastante rápido. También he de decir que la situación era un poco complicada para la cámara, porque si bien eh, tenía el objeto, que estaba muy claro cuál era el objeto principal, detrás eh, había mucha piedra, muchas cosas, o sea, era un ambiente donde la parte de atrás tenía eh, mucho contraste. Entonces es normal que la cámara se vuelva un poco loca tratando de, de enfocar. Con todo, he tenido un montón de fotos perfectamente enfocadas, algunas no, pero bueno, yo creo que el resultado es muy bueno. También te tengo que decir que no soy un fotógrafo acostumbrado a hacer este tipo de cosas, quizás yo no haya sabido acertar exactamente cuál era el mejor modo de enfoque, la mejor velocidad y esas cosas, yo fui con la intención de entretenerme, pasar muy buen ratito y probar funciones que no pruebo nunca con la cámara. El otro punto que me llamó muchísimo la atención de la cámara es la batería. No se me agotó, es más, o sea, estuve dos horas disparando una cantidad de fotos y haciendo un montón de vídeos a 240 fps. Y pff, creo que gasté dos líneas de la batería. Eso con la XT3 es absolutamente impensable. O sea, la batería de la XT4 dura muchísimo, pero muchísimo más que la de la XT3. Y por supuesto que me di el gusto de disparar a 240 fps, que es una de las cosas que mi XT3 no puede hacer. Eh, el disparo en cámara lenta, o sea, hacer cámara lenta en vídeo, realmente me dejó... Mmm, súper contento, tiene una capacidad para hacer una buena toma 240 fps que yo quedé flipando, en fin, lo habréis visto seguramente en la intro de este vídeo. También es importante deciros que la estabilización en cuanto al vídeo funciona muy pero muy bien. A mí me sorprendió mucho que los vídeos tomados con un 70-200 sí que es cierto que es estabilizado y sí que es cierto que el sensor está estabilizado y todo lo que tú quieras. Pero me quedaron los vídeos súper estable. Y además de esa sesión, he hecho otras sesiones, he grabado vídeo y la verdad que el vídeo es muy, pero muy estable. De esta forma ya no llevo el gimbal a ninguna parte, o sea que directamente voy con la cámara y me he podido quitar el gimbal de encima, que para mí es un incordio. El último tema que os quiero contar es el tema de la pantalla abatible. Yo estoy fascinado, no puedo creer que haya vivido. 31 años que son los que tengo <coughs> eh, antes de tener una pantalla con esta pantalla abatible de 180 grados con la cual me puedo estar grabando, me puedo estar mirando, en fin, y para hacer determinado tipo de planos o muy a ras del, del suelo o muy desde arriba, pues es sinceramente muchísimo mejor. Ahora, una cosa que os quiero preguntar a vosotros, porque yo no he dado con la tecla, es que la verdad que en la pantalla... En ese día tan soleado donde yo estuve haciendo grabaciones de, de vídeo de enduro, no veía nada en la pantalla, pero o veía muy, pero muy mal. ¿Por qué? Porque no tiene el brillo suficiente. Sé que hay una opción de, de sunlight o algo así y no la supe encontrar. Así que si alguien por ahí ve este vídeo y sabe dónde está la opción esa para aumentar el brillo de la pantalla en el caso de que tengas un sol que raja la tierra, pues que me lo deje en los comentarios porque se lo estaré muy agradecido. Pues gente, esta ha sido mi corta, muy breve experiencia con la XT4. He hecho algunas cosas de modelos y eso. Y este fin de semana tengo un montón de sesiones y cositas. Incluso tengo un concierto que eso va a estar interesante. Así que eh, le estoy dando caña y la estoy probando. Seguramente haga algún otro vídeo más contando experiencias con la XT4. Tengo unos, mmm, unos nuevos objetivos por venir y más cositas. Así que... Iremos hablando sobre el XT4 en futuros vídeos. Muchísimas gracias por mirar este vídeo. Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, dale un clic a me gusta. Y por supuesto, suscríbete al canal y dale un clic a la campanita para que cada vez que suba un vídeo te enteres. Y si quieres saber todo sobre fotografía de stock, te espero en stockeros.com. Nos vemos, gracias.